Mira, ponlos en una posición y que de ahí ya nadie se mueva. Ok, sigue. Antonello, vieni. Passa, passa, passa. Sennò la capocetta, eh. Mettiti da questa parte, tu. Sì. Ok, Miriam. Vi mettete al lato di Miriam. Al lato di Miriam. Aspetta. Attento alla testa, Antonello. Aspetta la testa alla gamba. Ok, al lato di Miriam, attento alla testa. Lo segno, Miriam. Testigos, 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 uno, dos, tres, tu sta al quarto. Ah, sono perso dall'altra casa. L'ermano, dov'è l'ermano? Chi è? Maida, verrà? Maida, è qui, forse. Maida, da testigo, vai adelante. Allora sentite un po', giusto, sì. Ok, lo stiamo. Pues muy buenas tardes, damas, caballeros, bienvenidos a este importante acto, donde ustedes el día de hoy serán testigos del enlace civil matrimonial de Marco Benincase y la señorita Miriam Méndez Robledo. Siendo este un importante acto, suplico a los que están presentes permanezcan en silencio. Como testigos se encuentran presentes Antonello. Sí. Elena. Sí. Maida Méndez. Y Heriberto Herrera. Quienes firmarán el acta de matrimonio. Siempre y cuando se pueda firmar, porque no veo dónde. Pues muy bien. Marco. Miriam, en esta ocasión especial he devenido a sus mentes, la primera vez que se conocieron en la vida, todos esos momentos y los acontecimientos que los han hecho llegar a este lugar a tomar esta decisión, que es sin duda una de las decisiones más importantes en la vida de los personas. A partir de hoy, sus vidas serán transformadas, ya que están confiando su felicidad y futuro juntos. Para continuar con esta ceremonia, me permitiré leer una pequeña parte de la legendaria epístola del gran filósofo mexicano del siglo XIX, el señor Lázaro Campos. Él decía... ...a través del matrimonio. El matrimonio civil es un acto solemne e institucional que legaliza jurídicamente la unión de un hombre con una mujer en igualdad de derechos y de condiciones, dando origen a la realización de una comunidad de vida plena y responsable. Ambos deberán tener su respeto, fidelidad, confianza, ternura y amor verdadero. Enseguida pregunto a los testigos, amigos y familiares aquí presentes. Marco y Miriam, ¿son las mismas personas que mencioné anteriormente? Sí, sí. ¿Los conocen muy bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué creen que vinieron hasta aquí? No hay manera de huir. Miriam, nada de correr y regresar. ¡Quítese de la salida! No puedes decir que no, ¿eh? Muy bien. En este momento les voy a pedir a ustedes dos que se tomen de las manos, se van a mirar los frentes sin mirar en ningún momento. Sí.
carrera. No hay manera de huir. Se toman de las manos ustedes. Agarra Marco duro. Antes de hacer las preguntas de aceptación, me permitiré leer unas palabras más acerca del matrimonio, ustedes siempre mirándose. La unión matrimonial es un estado honorable en el cual un hombre y una mujer dejan a todos los demás para convertirse en uno solo. Para los que se comprometen a sí mismos en la... hombre y una mujer dejan a todos los demás para convertirse en uno solo. Para los que se comprometen a sí mismos en amor y lealtad, hay una bendición, paz y plenitud. Esa relación se centra no solo alrededor de su amor. Y ahora sí, después de todo lo que he mencionado, ¿todavía están dispuestos? Primeramente, Pedro. Marco, ¿es tu voluntad contraer matrimonio civil con la señorita Miriam aquí presente? Sí. Entregándote como esposa, recibiéndola a ella, como tu legítima y bien amada esposa. Sí, lo quiero. ¡Bravo! El antro. Se veía que quería responder ya. Desde que venía en la moto, ¿eh? El de la moto. Trajo la mitad de la selva. ¿Tú todavía puedes salir corriendo? Creo que fue plan con maña, porque no hay manera de salir. Muy bien. Mirando a Marco, por favor, Miriam. ¿Es tu voluntad contraer matrimonio civil con Marco aquí presente, entregándote como esposa, recibiéndolo a él como tu legítimo y bien amado esposo? Sí. Le costó, pero dijo que sí.